Autoridades estatales reconocen un incremento en la incidencia de casos de muerte materna en Durango. Sin embargo, el aumento no puede atribuirse a algún factor sanitario que esté presentándose en la entidad, pues las causas de los decesos han sido diversas, según sostuvo Miguel Aragón, director de los servicios de salud en el estado. Son factores asociados como una cardiópata, una persona que tenía problemas de válvula del corazón, otras que tenían neumonía, otras que eran diabéticas, condiciones que a veces a los mismos pacientes se les dice que no están en condiciones de tener un embarazo. Ellos lo deciden, llevan sus consultas, sin embargo, pues alguna complicación se puede dar. También a veces las tromboembolias, que es lo que más ha dado un coágulo, a veces no cuidarse las varices o problemas circulatorios o otras situaciones que ponen en riesgo al momento del parto, cuando ya es el parto la cesárea, pues es donde puede haber esa complicación. ¿Pero se descarta alguna dificultad sanitaria? No, de nivel sanitaria no, porque la mayoría ha cumplido con sus citas oportunas, se han tenido mínimo 5 consultas, se les ha atendido y se les ha explicado la situación en la que guardan esa situación. Sin embargo, pues hacer el exhorto a la población de que acudan a atención médica en todo su embarazo, sus vacunas, la presión arterial, que es muy importante, porque ahorita también esto es uno de los factores muy importantes, la presión arterial alta, que es lo que ocasiona convulsiones y todo lo que le denominamos eclampsia, y es un problema también que está causando ahorita problema en las mujeres.